Bienvenidos, chavales, y Caramelo, y ya estamos en una nueva serie. En este caso estamos con Kirsa Moonlight. Buenas. Y estamos en Satisfactory, un juego que, sinceramente, Dios, es el juego más satisfactorio del mundo. Vamos a ver de qué trata. A ver, yo ya lo jugué hace un tiempo, ¿vale? De hecho, está subido al canal, subí unos 3-4 episodios, pero me flipé. Y al final acabé haciendo unas 60 horas fuera de cámaras, tal cual, ¿vale? Tengo una partida en la que le metí 66 horas, y de esas 66 horas, solo 5 fueron para vídeos. Flipante. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen aquí. Vale, ¿de qué trata el juego exactamente? Como estáis viendo, pues, tenemos que poner minas en, pues eso, en las minas en bruto en sí. Como por ejemplo, estamos viendo aquí, tenemos que explorar. Una vez que veamos lo que necesitamos, pues lo podemos guardar o lo podemos, en este caso, automatizar, como estamos viendo, ¿vale? Si lo automatizamos, pues en el momento que veamos un recurso, ponemos unas máquinas para que lo traigan solamente, o sea, en este caso automáticamente, lo lleven hasta donde nosotros queramos. Pero obviamente en el transcurso de todo eso, pues está la diversión, la satisfacción. Venga, entrando. ¡Madre mía! ¡Entrando en la atmósfera! ¡A tope! La verdad es que quiero deciros que este juego es muy, muy viciante, os lo digo, es muy, muy viciante. Y bueno, agradecería obviamente un buen like porque siguiésemos esta serie, porque por mí, Dios, me pegaría horas, horas y horas y horas muy largas metidas aquí. Y solo es gracias a vosotros que esto sea posible, la verdad. Si no, pues no lo traigo para vídeo y me flipo yo aquí solito fuera de cámaras. Mira, tengo aquí al lado, ese es mi apartito. Eso es con lo que vamos buscando cosas, ¿vale? Mi buscador. Mirad qué bonito. La música es preciosa. Dios. Estamos llegando. Ahí está. Aterrizaje perfecto. Abriendo cápsula de desembarque. OMG. Vale, con esto, mira qué bonito, la pegatina. Dios. Gráficamente está bastante guay, ¿vale? Además han puesto una actualización hace escasos días o... no hace más de una semana, sinceramente. Vale, pues vamos a invitar a Kirsa en un momentito. Bueno, antes me da aquí la bienvenida, parece ser. Ah, mira, puedo entrar ya. Vale, el sector que se te ha asesinado es el sistema planetario binario de Al-Akicha, se llama este planeta. Uy, va, los FPS van a tope ahora. Soy Ada, también conocida como ayudante y directorio artificial. Se me ha asignado la tarea de ayudar a los pioneros como tú en la misión. Eres la tercera persona en tu sector que sobrevive al aterrizaje planetario. Enhorabuena. Nice. La tercera. Me gusta. Introducción basada en objetivos inicializada. Te damos la bienvenida a incorporación. Vale, pues ahora nos pondrá aquí a la izquierda en la pantalla lo que tenemos que hacer. Justo ahora viene aquí Ada diciéndolo. Desmantela la cápsula de aterrizaje. Los materiales obtenidos se reusarán para construir un hábitat y útiles en base. A partir de ahora, denominado el Hub. Vale. No sé qué, Fixit Incorporation es rentable y eficaz. No malgastamos. Vale, pulsa la F para entrar en modo desmantelado. Ahí, como veis, me daría una cajita. Ya tenemos esa caja. Ahora podemos hacer el Hub. Asegúrate de que tú tienes... Perdón, asegúrate de que tienes tu taser antialienígena de Fixit Incorporate equipado antes de abandonar la zona de aterrizaje, ¿vale? No construyas el hub, ¿vale? Vale, vale. Let's go. Tercer objetivo, familiarízate con el escáner de recursos para encontrar objetos. Mejor dicho, hierro. La adquisición de hierro se considera fundamental en preparación para todos los objetos futuros. Objetivos futuros. Vale, pues vale, como... ¿Estás allí? ¿Estás bien allí? Hazme caso, ven. Es una zona muy... No voy a decir nada, tú solo ven. Vale, perfecto, podemos ir recolectando relativamente todo, ¿vale? O sea, tal cual. Mira, estas son hojas, que esto lo podemos luego utilizar para combustible, ¿vale? Y también madera. Así que mientras vamos avanzando... Ahí estamos. Mira, lo pone por aquí, ¿vale? También podemos hacer investigaciones. Es una locura, esto es una locura porque puedes hacer vehículos... Mira, estos son vallas, que estos son útiles para comer, la verdad, y recuperar vida. Dice, este es uno de los múltiples combustibles que hemos detectado en tu proximidad y que están dentro de puto bicho de los cojones. Toma, toma. Uno más. Ven aquí, amigo, ven aquí. Toma por culo. Al carrer. Vale, caparazón alienígena. Vale, voy para allá. Como veis, arriba en la brujulita, en el escáner, sale Kirsa. Voy para allá.
¿Dónde estás? Ah, mira. ¿Veis lo de aquí? Eso es una mina, ¿vale? Una mina en bruto. De hecho, esta diría que es de hierro. Los bichos. Como veis, obviamente hay fauna hostil, ¿vale? Tomar por saco. Mira, ¿ves? Esto es hierro. Sí. Podemos... Vale, ya te estoy empezando a ver, ven. Un segundito. Podemos recoger materiales de dos maneras diferentes, ¿vale? Una es manualmente y otra es automatizando. ¿Cómo? Ahora lo veremos, ¿vale? Ah, pero esta es la zona... ¿Te acuerdas? Claro. Sí. Es que me ha dado un flashback. Sí. Es que en esta zona, como digamos, los mapas son siempre los mismos, ¿vale? Pero son diferentes biomas. Pues en este caso, aquí empezamos nosotros la última vez. Vale, vente aquí arriba si quieres. Vamos a empezar por aquí, hay muchísimas cositas. Sí, voy a bajar, voy a... Vale, vamos a coger todo esto. Vale, aprieta la... Además, Q para abrir el menú. Tiene que haber cobre, si no recuerdo mal. No, sí, cobre prácticamente en todos lados. Si no, uy, va, madre. Ya, pero que tiene que haber una de estos de aquí arriba porque fue donde se hizo la siguiente mina. Que tuvimos, míralo. Que tuvimos que subir. Vale, es esta de aquí. Vale, vamos a encontrar, vamos a posicionarnos nosotros, ¿vale? Para que tengamos una buena zona. De hecho, creo que lo voy a hacer aquí. Posiciónate y ahora voy. Vale, creo que vamos a hacer aquí. De hecho, mira, para la gente que no lo sepa, si le damos a buscando mineral de hierro, ¿veis en el mapa? 57 metros, tenemos dos. 246 otra, 375. Creo que tiene un alcance de 2,5 kilómetros, ¿vale? O sea, en principio no sé si dice las tres más cercanas, que creo que es así. O no sé cómo. Vale, pues vamos a hacerlo aquí directamente. Sí, lo vamos a hacer aquí. Porque como veis es un terreno bastante plano, todo bastante bien ubicado, la verdad. Sí, me gusta bastante. De hecho, podemos ampliarlo todo hacia allí o podemos ampliar donde nos dé la gana. Vale, pues damos a la Q, le damos al hub. Y vamos a ponerlo... Un poquitín bugueada. ¿Y eso? No me deja coger hojas. No, pues sale y entra. Sí, ahora voy. Vale, voy a ponerlo justo aquí atrás, yo creo. Vale. Tenemos el hub, compañeros. El hábitat de no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues... Enhorabuena, has desbloqueado función del hub. Estación de fabricación manual, función del hub, terminal del hub. Vale, pues vamos a seleccionar el nivel 0, porque como veis esto va todo por niveles. Y a más niveles vayamos haciendo, pues mejores cositas iremos teniendo. Por ejemplo, si hacemos esta mejora del hub, tendríamos taller de equipamiento, minero portátil y un inventario más en nuestro slot, ¿vale? Vamos a hacer primero este. Sí. Lo seleccionamos. Mira, tenemos que hacer en este caso 10 barras de hierro. ¿Cómo se hace? Como estáis viendo, metiendo lingotes de hierro y ya estás procesando. ¿Cómo se hace eso? A ver. Lo tenemos tal cual, ¿vale? Como veis, hemos recogido este mineral de hierro de la mina en sí. En este caso, el lingote de hierro se puede hacer en esta fábrica, o sea, en esta zona de fabricación. Pues le damos y fabricamos, ¿vale? En este caso, el conversor es 1 a 1, es decir, por cada mineral de hierro te da un lingote de hierro. Y lo mismo, ¿vale? Ya tenemos 10 barras de hierro. En este caso, convertimos cada lingote de hierro en una barra, ¿vale? Vale, ahora estaría por aquí. Ahora, lo metemos, mejora el hub. ¡Hola! Y la llave ha entrado a Kirsa. ¿Veis? Cada vez que vayamos mejorando el hub, va a ir obviamente mejorando nuestra base, ¿vale? En este caso, el hub. Vale, hemos desbloqueado taller, equipo minero portátil, ranuras adicionales. Perfecto. Let's go. Sexto objetivo, completa la mejora del 2 del hub. Nota, los mineros portátiles no requieren energía y seguirán minando el yacimiento hasta que su inventario esté lleno. Perfecto. Vale, pues voy a hacer un minero, que el minero tenemos que darle a la Q. Vale, yo voy a ir haciendo las cositas para subir al nivel 2. Vale. Y cuando esté, te aviso para darle. Necesito hacer un minero. Tenemos por aquí, dame un segundito, a ver si podemos hacer aquí el minero portátil. Ah, no, ¿cómo se hace el minero portátil? Ah, se hace con la Q. Ah, la estación de fabricación. No. Es con este. Vale, necesito hierro. ¿Tienes hierro? No, ¿no? Muy poquito. Toma. Dame por aquí. Tíramele. Ya le he tirado. Oh, pues no se ve. No me diga. Ahora. Sí. Ah, vale, ahora. Vale. Estación de fabricación. Vamos a hacer unas cuantas láminas. Vale, y necesitaría también unas cuantas. No sé cuánto necesito exactamente, ¿vale? A ver, ¿cuánto necesito para hacer este? Una más. Ah, le he pasado. Me tenía una más. Ah, puedo hacerlo. ¿Cómo era lo de buscar? Ah, la V. Vale, esto para aquí. Ahora. Vale, ahora sí, ¿verdad? Vale, a ver si podemos hacer el taller. Este taller es para hacer cosas, en este caso, de equipamiento, ¿vale? Podemos ponerlo en cualquier lado, como veis. Vamos a ponerlo justo de momento aquí, ¿vale? Vamos a hacerlo lo más pegado posible a esto. Para optimizar el espacio. Mira qué bonito, mira qué bonito.
Por esto, como veis, hay un poco de gravedad, ¿vale? ¿Veis que saltamos y no cae del todo? Porque hay un pelín de gravedad. O hay menos gravedad en ese sentido. Vale, minero portátil y taser. El taser por si lo perdemos, ya que al morir, pues perdemos las cosas, obviamente. Necesitaríamos 3 láminas de hierro y 3 barras de hierro. Para eso vamos a ir... ¿A ver cuánto tengo? Vale, tengo que ir sí o sí a la mina. ¿Dónde estaba la mina? Mira, pero tenemos una lamparita esta, ¿cómo se llama? Le damos a la V para buscar. Vale, está justo para allá, 120 metros. ¿Dónde estoy yo? Sí, exactamente. Ay, te veo en rosa, antes te veía en naranja o verde, no sé de qué color te veía. Vale, vamos cogiendo las hojas, que las hojas son muy importantes porque... ¡Ay, ay, pica, pica! Porque obviamente al no tener de momento electricidad, nuestro único combustible es un biocombustible, en este caso de hojas, ¿vale? Vale, dame un poquito si quieres. Que yo también necesito, ¿eh? Sí, pero ahora pongo aquí la mina, los mineros, por eso digo. ¡Jua! Los mineros portátiles, que en este caso, de momento vais a ver que todo es súper rudimentario. Como estáis viendo, estamos picando la cosa a mano, estamos cogiendo los materiales a mano. Pero de aquí a eso, a igual... Bueno, al siguiente capítulo ya tendremos sí o sí, supongo, una fundición o una extractora. Vale, de momento aquí ya vamos a tener el minero portátil. De hecho, voy a hacer varios para esas dos minas de hierro. ¡Al hoop! Vale, son 3 y 3. ¿Qué necesito hacer entonces? Ahí estamos. Hacemos todo esto en lingotes. Como veis, son 3 golpes por cada uno, ¿vale? Pero esto simplemente es por tema de tiempo. Vale, son 3 y 3. Pues aquí vamos a hacer 1, 2. Y ya tendríamos aquí. Y aquí 1, 2. Ah, verdad, vamos a hacer más porque necesitamos doble, ¿vale? Creo que eran 3 y 3. Sí, 3 y 3. Pues de esta tenemos 1. Y de esta nos faltan 2 más. Yo creo que me he pasado, pero ya es suficiente. A ver. Vale, son 3 y 3. Vale, pues hacemos 1. Bueno, en este caso son 10 golpes. 1. Y 2. Ya hemos hecho 2 por aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Meterlo en este caso a que extraiga solo. El extractor, o en este caso este minero portátil, tiene un total de 100 slots. Es decir, cuando llega a 100 de, en este caso, de material, pues se para, ¿vale? Y deja de sacar. En este caso está bien, porque obviamente si no sería demasiado cheto. Y cada X tiempo tienes que venir aquí, ¿vale? Además lo recoge muy rápido, obviamente más rápido que manualmente. Vale, está aquí, se le puedes quitarlo si quieres. Vale. ¿Vais a verlo? Mira, mira, pasa que en ese caso saca un poco bugado ahí dentro. Mira qué chulo, mira qué chulo. Ahí está, y ahora aquí el compañero se va a poner a picar, ¿vale? Ahí. Ahí está, mira cómo recoge, mira cómo recoge. Mira, si te das cuenta, mira cómo recoge rápido, ¿vale? Vamos a poner también este otro por aquí. Hemos cogido más para que sea el doble. Ahí está, perfecto. ¡Hola! ¡Madre mía! Tú, el pazo bicho que viene aquí, tú. Espérate, lo enchufo. En principio, este bicho es inocente, ¿vale? En el momento que tú le pegas, ¿vale? Aunque parezca todo lo contrario. En el momento que le pegas, creo que se pira. Sí, el se... rosita, pobrecito. No, el gordito ese, está un poco ahí buqueillo. Sí, ¿ves? Creo que sí, creo que es inofensivo. Creo. Aunque viene otra vez para acá. Bueno, lo quedamos ahí, ¿vale? Vamos a coger aquí todo lo que podamos. ¿Ves? Ese sí. Antes en principio era inofensivo. Sí, y ahora diré que también. Uy, espérate que me... No sé si me sigue, ¿eh? Vale, no, se ha quedado ahí, vale. ¡Chucho! ¡Fuera de aquí! Hay mucha fauna, en este caso, inofensiva, pero también otra mucha que es hostil, ¿vale? Hemos visto a esos perros salvajes, ¿vale? A esos, no sé, esos cosas extrañas que nos venían a perseguir. Pero bueno, lo hemos matado fácilmente. ¿Por qué? Porque somos unos cracks. Pero la música que se escucha de vez en cuando es muy bonita, tío. De hecho, le subiré, si no, el volumen para el siguiente capítulo. A ver... de hecho, vamos a subirla ya, va. ¿Por qué esperar al siguiente? Audio, música... Ahí está. Ah, aplicamos. Vale, estás haciendo tú esto, ¿verdad? Sí. Vale, pues déjamelo si quieres hacer a mí. Lo pongo yo y todo eso. Yo te lo doy, mira. Te doy esto. Vale, démele. Perfecto. Vale. Y te doy las 20 barras aquí. Uy, coño. Ah, que se caen al suelo, ¿no? No, que cuando le doy a la izquierda del todo, en vez de caerse, me vuelve al inventario. Ah, vale, vale. Vale, pues ya tenemos 20 por aquí, 10 por aquí. Y mejora el hub. Lista. Listo. ¡Oh, guay! Mira qué bonito. Tenemos nuevos edificios, nuevas partes, nuevos recursos. Vale, mira, hemos desbloqueado el quemador de biomasa. Edificios y planos nuevos. El cobre hemos encontrado. Vale, de hecho, mira, voy a hacer una cosita. Como solamente hay esta estación de fabricación, vamos a hacer otra aquí, ¿vale? De hecho, ¿me dejas lingotes de hierro? Perdón, las barras de hierro. Sí.
No, no tengo más barras de hierro. ¿Hierro tienes en sí? Ah, pues espérate un segundillo. Tengo yo un montón de alicotes. Vale, voy a poner el hub 3 y voy a meter ya el cable que tenía cobre de antes, ¿vale? Ah, ¿y eso? Ah, porque has ido para allá a coger cobre. Pues fue lo primero que cogí. ¿Te acuerdas que te dije, mira, aquí arriba recuerdo que había cobre? Vale, vale, vale. Pues cogí... Vale, vamos a hacer otra estación de fabricación, ¿vale? Para no tener que estar esperando uno al otro. Esta la ponemos... Así va. Justo, venga, sí, justo aquí. Aquí, un segundillo. Vale, así podemos ir construyendo los dos a la vez, ¿vale? Porque como hay varias, pues mira, mira. Me pongo yo aquí, ella ahí, perfecto. Vale, ya ha metido ella el alambre, ¿vale? Que el alambre, si no lo sabéis, se hace con, en este caso, con lingotes de cobre. Y antes de hacer eso, un segundito, le he dado sin querer a ese sin querer. Vamos a hacer un minero portátil. Necesitamos tres láminas. ¡Ale, hop! Lingotes de hierro. Ah, mira, te podemos hacer ya las láminas. Vamos a hacer otros dos, ¿vale? Por si acaso. Otros dos mineros. Vamos a hacernos bastante de esto. Vale, diría que esto ya puedo más que de sobra. ¡Al hoop! Minero portátil, puedo hacer hasta 5. Con 2, de momento más que suficiente, ¿vale? 1 y 2. De hecho, vamos a hacer otro, por si acaso. Ahora sí que sí, vamos a parar el cobre nosotros. Perdón, me he confundido. Ese creo que es el hierro. Ah, ese es el cobre. Vale, mira, pues el cobre está por allí, sí. El primero está a 110 metros. Recoge si quieres que irse a las de hierro, ¿vale? Que están por ahí ya. Vale. Mira, este es inofensivo. Creo que, de hecho, este creo que podemos hacerlo incluso una mascota. Ese animalillo. Pero no sé cómo. Y ya. Es que a mí ha venido hacia mí y ha empezado. ¡Miau! Y digo, ¿pero qué quieres? Y luego te alejas. Ya, tío. Mira que suelo. Está guapa la animación. Esta animación antes no estaba. La he puesto en esta última actualización. Está bastante guay, ¿eh? Venga, ahí, ahí. A minar, a minar. Vale, cogí el hierro, ¿vale? Vale. Como veis, esto deja cobre, ¿vale? Además, bastante cobre, como estáis viendo. Mucho cobre. Así que vamos cogiendo los objetos relevantes. Cogido. Vamos a coger un pelín más. Por si acaso. Y ahora haremos el tema de las fundidoras, las extractoras, todo eso, ¿vale? Porque como veis, mira, si le damos a la Q. Sí, a la Q. En este caso se ve todo, ¿vale? Tenemos el hub. Tenemos la estación de fabricación y de equipamiento. Y la fundición. En este caso funde el material. Perdón, mejor dicho, el mineral en lingotes. Podemos poner líneas eléctricas para llevar el tema de una electricidad. O la electricidad de un sitio para otro. Vale, voy ya para allá. Como veis, hay ciclo día y noche. Obviamente no estamos en el planeta Tierra, ¿vale? Por eso todos estos colores tan extraños y esta fauna alienígena. ¿Vale? Entonces, mira, por allí hay globos, tío. What the fuck. Hay unos globillos por allí. Vale. Vale. Vamos a hacer lingotes de cobre. Por si acaso, ¿vale? Tenemos 3, 4, 5, 6. Vale, vamos a hacer más alambre. Vale, ¿qué te queda a ti para las barras, Kirsa? Nada. Puedo hacer cuando quiera. Vale, pues dámelo si quieres y le doy ya. Bueno, dale tú. Para que veamos todos aquí cómo va esto. Vale, pues dame un segundito que lo estoy haciendo. Vale, tengo yo barras y todo eso, ¿vale? Si quieres. No, necesito placas. Toma. Tengo 7. Démele. A ver. ¿Cuántos tengo? Pues, ¿verdad? Tiki-tiki. Let's go. Toma. ¿Ahora es cuando viene una nave? No, de momento no. Nuevos edificios, nuevas partes nuevas. Ahora de momento es muy fácil todo, ¿vale? Pero muy fácil. Vale, hemos bloqueado caliza, edificios y planos nuevos. Se pueden encontrar en el menú de construcción. La caliza es para el tema de literalmente construir edificios, ¿vale? Así que vamos a ir a por ella. Tengo 2 de estos, ¿verdad? Sí. Hola, corre. Vale, a ver. Mira, podemos hacer los postes de electricidad ya. Vale, ahora podemos hacer el constructor. De momento el tema de constructores y tal no nos interesa. ¿Por qué? Porque no tenemos en sí, digamos, esas minas, ¿vale? Que traigan las cosas solas. A ver, ¿podemos lanzar al siguiente ya? Sí, ¿no? Sí. A ver. Vale, esto ya lo tenemos todo. Vale. Esto lo tenemos todo ya, ¿verdad? Sí. Mira, ¿ves? Con el hormigón vamos a poder hacer... Bueno, el hormigón y mezclando más cositas. También podemos tener tornillos, láminas de hierro reforzada, mejoras, etc. De momento vamos avanzando a pasos agigantados, ¿ves? Luego ya tendríamos las cintas. En este, en el nivel 5, tendremos las minas, ¿vale? Es que esto es lo que necesitamos, así que para el primer capítulo vamos a intentar llegar hasta las minas. Vale, voy a ir a por... Sí, voy a por eso. Dame un segundito. Aquí, vale, sí, estaba viendo esto. Atajos de equipamiento, tengo 2. Vamos a por la caliza, que está... ¿Dónde está? Vale, 212 metros.
Lo he dicho, al principio esto es muy fácil porque esto es como una pequeña introducción, ¿vale? Luego tienes que moverte mucho más, tenés en cuenta que para llegar o para que los materiales vayan solo de un sitio para otro hay que poner una cinta, hay que poner mil cosas y la verdad es que está chulísimo. Mira, arriba a derecha tenemos ya la mejora del hub del siguiente. Obviamente cada vez va a pedir más, más y más, ¿vale? Me haces la caliza. Cuidado porque hay daño de caída. Pero te viene aquí este. Amigo, mira aquí, chucho. Vale, le he dado, le he vuelto a dar. Son cuatro impactos en principio. Ahí me ha pegado. Ah, muerto. Luego con, esa capa, con ese caparazón podemos hacer cositas, ¿vale? ¿Es aquí? Sí. Ahí está, que mine, que mine. Vale, aquí tenemos algo. ¿Este qué es? ¿Esto es algo? A ver. No, simplemente es una roca. Mira, allí tenemos más material, ¿vale? Allí. Como veis, el bicho está inofensivo, ¿vale? Esto no sé si es hierro. Vale, este es más hierro. Y ese también hierro. Ve, aquí estamos nosotros al principio. Estaba todo sedadísimo. Vale, otra vez viene el cap. Ya lo sé, este. Mira aquí. Toma. Lo que van haciendo es embestirte, ¿vale? ¿Embiste, embiste? Toma. Voltereta. Perdón. Ahí tenemos. Este es más hierro. Vale, pues voy en camino para allá. He estado haciendo un poco de tiempo para que eso cogiese caliza, ¿vale? Que caliza es. ¿Es piedra? Podríamos decir que sí, piedra, sí. Vale, pues. Mira, eso es venenoso, ¿vale? Otro día exploraremos ETC porque hay mil cosas que ver. Vale, esto va bastante lento. Necesitamos 10. No sé cuánto es eso, pero vamos a coger un pelín más. De hecho, podríamos cogerlo manualmente, ¿vale? Pero como veis, va muy lento, ¿vale? No renta estar así todo el rato. ¿Veis? Más fácil literalmente hacer esto. Aquí tenemos que hacer una subida. Ah, mira, ya hay una subida aquí. Mira qué bonito es. Mira, lo he acariciado. ¿Qué dices? Sí. ¿Te ha dejado? Sí. Ah, pero ahora me huye. Mira qué bonito. Mira. Hola, bonito. Hola. No te preocupes, hijo. Ya volveré otro día, ¿vale? Qué sala, es como un perrino. Échale ahí, no, bro. Vale, vamos a llevarnos esto, ya que está, porque cuando llega al 100 se separa. Vale, hoop. Vale, vamos a farmear rápidamente hasta el nivel 5, ¿vale? Para hacer todo eso, ¿vale? Para llegar rápido al tema del minado y todo eso. Porque luego realmente los minerales que tenemos así en plan en bruto no nos sirven de nada. Lo que sí que es importante es recoger muchas hojas, ¿vale? Por el tema de que va a ser de momento nuestro principal combustible. En un futuro ya no, pero de momento sí. Luego será la madera, luego igual el petróleo. Vale, voy a hacer yo si quieres el cemento, ¿vale? Sí, sí, yo ya tengo todo el resto, así que... Vale, voy con el hormigón. El hormigón, como veis, se hace con caliza. Perfecto. Hola, tírale. Ya tenemos 10. Pues esto por aquí, 3, 2, 1. Vale, dale tú si quieres, dale mejor ahora, así la gente lo ve por fuera. Vale, y ahora sí que sí. Creo que viene una nave. Ah, pues no, viene el siguiente. Vaya. Cinta teletransportadoras. Mejor dicho, cinta transportadoras y postes. Ranuras adicionales, etc. ¿Veis? Que habíamos teniendo más. Más ranuras aquí en inventario. Vale, te voy dejando esto aquí, ¿vale, Kisa? Vale. Este y... Vale, te voy dejando todo ahí en el suelo. Mira la montaña que se ha hecho tú. Vale, de cosa. Vale, la madera también es un biocombustible, ¿vale? Vale, para automatizar. Dice, para automatización completa, las cintas transportadoras son esenciales. No son de largo. No son de un largo infinito. En serio, deje de pedirlo. A ver, con eso se refiere. Sí, es que a ver, os digo, los creadores de este juego son unos putos trolls. Os digo en serio, son unos trolls de cuidado, ¿vale? Tal cual, si vais a su Twitter, son siempre en. No sé, como de coña. Y en verdad me mola mucho. Aquí por eso cada dos partes meten bromas. Dice, no son de un largo infinito. Dice, en serio, dejen de pedirlo. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer cintas, puedes hacer que lleguen hasta donde tú quieras, pero tienen un máximo cada una de ellas, ¿vale? Le hoop, y es a eso lo que se refiere esa broma, ¿vale? Son bromas que solo la gente de Satisfactory pues la entiende. Vale, no me he hecho daño. Vale, 46, más que suficiente. ¿Cobre tienes? Si no, recojo la esto de aquí. Sí, tengo. Vale. Pero recógelo porque cuando lo he recogido yo tenía 100. Vale. O sea que le quedará poco otra vez para llenarse.
Vamos aquí a tope. Por aquí. Está aquí. Mira, ¿ves? Ya está doble, pero está parado. Venga, y amiguito, sigue trabajando, sigue. Y pronto, donde ahora veis una gran explanada, veréis un pedazo de civilización. Todo automatizado y todo súper bonito. Además que sí, que nos hemos metido en nuestra partida anterior para verla. Yo he flipado, tío. Madre mía, he flipado mucho. Sí. Vale, hago el hormigón, ¿vale? Veis que a veces van pidiendo más y más, ¿vale? ¿Cuánto tenemos ya? 10. Ay, no, no he llegado a 15. ¿Tú tienes hormigón? Ahí es. No. El hormigón que has ido tú a por él. Sí, vale, tengo. De todas maneras, he llegado y dejado de caliza. Ah, es que son 3 cada uno. Vale, vale, son 3 cada uno. Lo que no te has fijado, cuando estás construyendo las cosas, te pone objetos relevantes. A lo que se refiere es que son objetos con los que puedes fabricar cosas, ¿sabes? Ah, vale. Y así los tienes como más presentes y están arriba del todo. Sí, sí, sí. Sí, pues además sí está guay. O sea, como... si no tienes que buscar en tu inventario, ¿sabes? Sí. Con los ojos, quiero decir. Para decir, hostia, ¿cuántos? Te lo pone arriba. ¿Cuántos tengo? Sí. Ey. Ey. Vale, alambre falta. Ah, no, alambre no es el cable. Ah, pero el cable. No, el cable, tranqui. El cable se hace con el alambre. Vale, vale. Ah, ¿ya lo tienes tú? Pues voy a por la caliza. Yo tienes, sí. No tienes caliza, ¿verdad? No, la vale. Caliza te has ocupado tú. Vale, me faltan dos, voy a por allá. Qué bonitico. De caso, mira, veis. Tenemos linterna, ¿vale? Y la linterna diría que no se ha gastado. Mira qué guapo el planeta ese. Está como medio destruido. Qué guapo. Noto el espacio. Qué bonito, la verdad. Qué bonitico, qué bonitico. Para la gente que le guste la exploración espacial, por así decirlo, este juego es una maravilla. Es un goce. Vale, tenemos 43. Más que suficiente. Así podemos subir por aquí. Ahora sí. Vale, hoop. Vale, luego podremos mejorarnos nuestra arma defensiva, ¿vale? Que en este caso es este pequeño taser por una espada láser en plan todo guapas. Y luego también hay una pistola de clavos, hay una motosierra. Pero con la motosierra diría que no puedes matar a los tíos. Mira, ¿qué hay más? Esto es cobre, ¿verdad? Ah, hierro también. Ah, coño, esta es la nuestra. La recojo. Vale, vale. Se hace de día, perfecto. Ya estoy haciendo el cable. Okidoki. Dararararum. Voy yo a por la caliza ahora, ¿vale? He cogido por si acaso un poco de todo, ¿vale? Tanto el hierro, todo lo que tenía. También podremos hacer que esto creo que viene en el siguiente o dentro de dos niveles, los almacenes, ¿vale? De eso, contenedores grandes. Hormigón. Dos, vale, suficiente. Ya. Vale, pues dale ahí a mejorar. Toma. Nuevos edificios. Vale, estos son los nuevos edificios. Y mira, como veis. Felicidades, has bloqueado el minero MK1, contenedor de almacenamiento y generador de biomasa adicional. ¿Veis? Estos son los generadores, ¿vale? De momento obviamente están apagados porque no necesitamos energía ninguna. Así que ahora sí que sí. Completar la actualización del set de Java. Nota. No hay notas. A ver. Vale, a partir de ahora ya no nos dará más soporte ADA, ¿vale? Es decir, ya como veis por aquí, para asegurar el dominio completo de las habilidades y el equipamiento, me han recomendado no deciros nada, no hacernos spoiler, así que a partir de ahora haremos esto y ya está. Vale, asegúrate de que el nodo de este recurso esté despejado antes de colocar el minero. Eso se refiere a que tiene que estar, digamos, ¿habéis visto esa pequeña montañita en la mina de hierro? Tiene que estar quitada, ¿vale? Vale, vamos a... Mira, es este, es la mina MK1. Vale, son 10 y 1. Vale, pues vamos a poner nosotros esto de aquí. Vamos a conseguirlo. Vale, son 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me faltarían lingotes. Que esto sí que tengo un montón, porque como veis tengo un montón del mineral en sí de hierro. ¿Dónde lo tengo? Vale, son 10 y 10. Si no obstante, vamos a hacer varias, ¿vale? O hacemos de momento... Sí, vamos a hacer muchas. De hecho, vamos a hacer muchas. Necesitamos hacer muchas MK1, ¿vale? Estas máquinas de extracción. Porque obviamente son las máquinas que nos van a dar todos esos recursos de gratis. Y con esos recursos de gratis, con ese minado, vamos a poder trasladar todo a un sitio. ¿A través de qué? A través de la cinta. Estamos haciendo mucho. Láminas de hierro vamos a hacer también todas las que podamos. Se hacen un pelín más lenta. Podemos hacer, porque luego obviamente esto veis, uff, qué coñazo esto, no preocuparse, porque luego tenemos las fundidoras o las constructoras que literalmente hacen que, un segundito, alambre nada, hormigón, vamos a hacer hormigón.
hacen que cosas como, por ejemplo, el hormigón, que tienes que meter caliza, pues nada. El proceso es el siguiente. Tenemos la mina de caliza. Ponemos la el MK1, ¿vale? La mina, el extractor. Eso lo ponemos hacia una cinta que iría hacia un fundidor. Y ese fundidor iría o hacia un constructor. Y ese lo que hace es directamente el hormigón, ¿vale? Podemos hacer que literalmente salgan las cosas solas, ¿vale? Tal cual, así. Y lo que vamos a hacer ahora. Vale, voy a hacer... A ver. Como veis, estas son las cintas. Vale, tenemos... Necesitamos estas láminas de hierro. Vamos a hacer muchas más para ir metiendo todo. Láminas de hierro. Faltarían lingotes. Vale, láminas... Sí, de hecho vamos a hacerlo ya, mira. Vamos a hacer tanto la... aquí, tanto la mina como la fundición. No sé si es este. Sí, vamos a hacer este, es la fundición. Esto es con cobre y barras. Lingotes de cobre. Ahí tenemos. Y las barras tenemos muy pocas, ¿verdad? Sí. Hacemos barra de hierro. Al principio lo vais a ver un poco todo caótico, ¿vale? Pero luego ya es en plan... ¡bah! Sobre la seda. Sobre ruedas, amigo. Más cobrecito. Yo tengo mucho hierro si quieres, ¿eh? ¿Sí? Vale. Sí. No digas. Ah, lingotes. Ya hechos, vale. Pues dámelo si quieres. Venga. Te los dejo aquí atrás, ¿vale? Vale. Vamos a hacer todo esto. Listo. Vamos a meter también cable, porque el cable también es importante. Esto por aquí. Vale. Perfecto. Gracias. Vale, vamos a hacer el MK1, que ya podemos en principio. Y este que también podemos. Vale, la fundición, perfecto. Necesitaríamos, si acaso, ahora la logística, que es con láminas de hierro. Vamos a hacer un montón de láminas de hierro. Y ahora vais a ver lo espectacular que queda todo esto. Vais a ir viendo cómo extrae las cosas solo, las transporta por una cinta, las construye solas, se funden solas. Una maravilla, oye. Vale, ¿cuántas tengo ya? 56, más que suficiente. Vale, ¿cuál hago primero, Kirsa? Pues... hierro, cobre o caliza. El hierro, quizás, ¿no? Yo diría que hierro, sí. Sí. Va a ser lo que más falta nos haga. Está aquí, ¿verdad? Está aquí delante, sí. Vale. Mira, vamos a dejar ya de extraer todo esto, ¿vale? Recogemos todo. Hemos recogido esta, el minero portátil. Lo recogemos todo. Y esto hay que quitarlo, ¿vale? Eso de que tiene que estar la zona despejada es por este gran pivote que hay. Así que esto hay que romperlo. Ahí está, roto. Y este... venga, rómpete, amigo, rómpete. Roto también. Vale, pues empieza lo chido. Mira, este es el contenedor que también tenemos. Producción, la mina. Mira, aquí lo tenemos. Como veis, esta es la mina. ¿Veis ese punto verde que hay justo a la derecha? Eso es por donde va a salir el material. Vale. Ahora bien, ¿hacia dónde lo ponemos? Yo creo que lo mejor va a ser justo hacia arriba. Sí, ahí hacemos una cosita. Sí, porque la vamos a enfocar la base hacia allí. Así que sí. Vamos a poner este aquí. Esto también necesita energía, ¿vale? Por eso se va a parar. Como veis, está en rojo. Rojo siempre es malo en cualquier cosita. No preocuparse. Vamos a poner la fundidora justo aquí arriba también. Es que si te fijas, cada vez que nos piden cosas, nos piden más de hierro que de cualquier cosa. Sí, porque eso, pues estamos todavía empezando. Vale, vamos a poner justo aquí. Más de lo mismo. En este caso vemos el verde, que es el de salida. Pero ahora vemos uno nuevo, que es el naranja. El naranja es de entrada, ¿vale? Como ponen las flechitas. Vamos a ponerlo, yo creo, como hay varias... a poner esta aquí. Se construye. Obviamente mata también el rojo. ¿Por qué? Porque todo necesita energía. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es enlazarlo. Enlazarlo con la logística cintas transportadoras. Le vamos desde aquí. Está aquí, ¿verdad? Sí. Podemos hacerle automáticamente. Vamos a ponerlo justo aquí. Uy. Ahí has quitado el minero. Sí, lo he quitado, lo he quitado. Toma, toma. Tengo un montón de minerales. Toma. Dámele. No puedo tirarlo fuera. Vale. Este. Tengo ahí, ¿vale? Ya está. Eso es lo que tengo. Gracias. ¿Veis? Esto, aunque no tenga energía, va automáticamente, ¿vale? La va tal cual, pero no preocuparse porque ahora es donde viene toda la energía. Mira, como veis, en el esto que era el constructor... ah, no, la fundición. La fundición automáticamente convierte el mineral de hierro en un material, ¿vale? En este caso es lingote de hierro. Le damos para que produzca y haría 30 por minuto. ¿Qué vamos a hacer? Esto seguramente lo vamos a meter ya en un constructor o en algo diferente. Sí, en un constructor o en un almacén. Vamos a poner primero un almacén. Un contenedor que sería con las barras de hierro. Volvemos allí. De hecho, vamos a recolectar la caliza, todo eso. Que necesitamos bastante. Pero vais viendo cómo funciona todo esto, ¿verdad? Una cosa lleva a la otra, etc, etc. ¡Al hoop! No sé, ¿qué te parece a ti este juego, Kirsa? A mí me encanta, tío. Es una cosa que...
está ahí como... No sé, para relajarte, ¿sabes? Totalmente. Por eso... Subirte un mundito y... No sé, está genial. Por eso he dicho que este es el juego más satisfactorio del mundo, ¿vale? Porque aparte sí, de que hay por qué se llama Satisfactory, ¿vale? Satisfactorio. Es que es... Es eso. O sea, cumple todo lo que dice. Está satisfactorio y ver... luego da mucho dolor de cabeza. Sí, 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 sí. Y luego ya... Y esto porque no funciona. Y esto porque está apagado. Cuando ya tienes muchísima maquinaria, es muy difícil saber de dónde viene un fallo. Sí. Pero... Es cuestión de organizarse, ¿sabes? Y si te organizas, como lo hicimos nosotros la última vez, está muy guay. Obviamente esto con más gente es mucho más fácil y mucho más divertido, porque cada uno se encarga de una cosa, entonces cada vez más está más chulo, ¿sabes? Un segundito. Vale, vale, el contenedor ya podemos hacerlo. Y ahora me preguntaré, Caramelo, ¿por qué metes ya directamente el material ahí? Porque voy a hacer, de otra manera, voy a hacer, a ver, espérate, este... Vale, vamos a hacer primero el hormigón, que no lo he hecho. Quiero hacer que todo el material sobrante se vaya almacenando. Y que, digamos, desde ese almacén, ¿vale? Vaya saliendo las cosas hacia distintas cosas, hacia distintos materiales. Por ejemplo, que hay muchísimo lingote de hierro y se está stackeando, no pasa nada, porque de ese contenedor lo saco hacia una fundidora y me lo convierte en láminas de hierro o en barras de hierro, ¿vale? ¿Sabéis a lo que me refiero, verdad? Si no, pues lo vemos ahora en un momentito, la verdad. Es que esto ya lo tengo muy en la mente, yo soy muy de organizar todas las cosas. De hecho, Kisa lo ha dicho. Cuando has empezado dice, lo hacemos como la otra vez, ¿verdad? En plan, yo farmeo cositas y tú eres el que te encarga de la logística. Digo, pues bueno, perfecto. Es que luego no me entero. O sea, si él intenta explicármelo, tarda más que si lo hace él directamente. Sí. Porque él sí lo tiene en la cabeza, entonces es normal que le sea más fácil hacer algo que ya está pensado en su cabeza a que me lo tenga que explicar a mí. De hecho, mira, entonces, yo me dedico a literal hacer los lingotes, hacer las cosas y preparar la siguiente... ¿Cómo se llama aquí? Es que el yo hub, digo en inglés. Investigación. Milestone. Vale. Mejora. Mejora de investigación. Vale. Y así yo voy avanzando y él va haciendo cosas nuevas. Uh-huh. Es vale, como que cada uno tiene su rol dentro del juego. Esto igual ahora es un poco desperdiciar tema terreno, pero eso en un futuro no demasiado lejano. Estará perfecto, ¿vale? Ponemos aquí el contenedor y ahora veréis por qué dejo tanto y tantísimo espacio entre uno y otro, ¿vale? Esto más de lo mismo. De hecho, lo podemos dar aquí a 3. Más de lo mismo. Tiene uno de entrada y otro de salida, ¿vale? El contenedor, como veis, tiene muchísimo espacio. Creo que son 100 stacks cada uno. Diré que sí. Aunque también es cierto que cada material tiene lo suyo, ¿vale? Vale, en principio, esto estaría listo. ¿Qué le falta ahora? Obviamente, la energía. Post de electricidad. ¿Qué me falta? Sí que tienes hierro, sí, la virgen. Sí, tengo un montón, sí. Post de electricidad, pero esto no sé. A ver. Línea. Vale, mira, lo saco desde aquí. Como veis, es de ahí arriba. Lo enchufa este, ¿vale? Como veis, ese lo enchufa este. No, pero así no puede ir. Y ya recordaba por qué no podía hacer así, es todo eso. Era, ¿a qué botón era? A la... Esto no me acuerdo cómo era. ¿Cómo se quitaba, Kirsa? Tenías la X, ¿no? Para quitar. ¿La X? No, no. Es que yo pensaba que era la X. En la F. Vale. Esto sí. De todas maneras, te lo pone abajo a la derecha. Vale. Ah, cierto, madre mía, cierto. No me acordaba. Línea eléctrica, vale. Este de aquí a aquí. Este lo ponemos hasta aquí. Este lo enchufamos a este. ¿Veis? Hay actualmente 3 conexiones aquí, ¿vale? 3 conexiones de 4 que puede tener esos dispositivos. Era esto, tiramos para adelante todo lo que podamos, ¿vale? Porque esto hay que llevarlo hasta la base. Que es donde vamos a tener la energía. Como veis, llega muchísimo, pero muchísimo. De hecho, no recordaba que durase tanto. El alambre es demasiado largo, pesa. Vale, esto por aquí. Lo voy a poner justo aquí. Necesitaría ahora un poco de cable, ¿verdad? Diría que sí. Cable. Estoy haciendo cobre. Vale, perfecto. O sea que ahora en un ratillo este, tengo cable. Esta, la mierda esta. ¿Dónde se enchufa? Aquí, vale. Ahí está. ¿Qué pasa? Ahora tengo que meterle combustible. ¿Cómo se mete combustible? Con las hojas que hemos recogido previamente. Mira, ¿veis? Mira, mira. Mira, mira, mira cómo se tira las hojillas. Y esto ya tendría energía. Vale, como veis, esto transporta toda la energía. Obviamente es un cable de tensión, un cable eléctrico. En principio, eso debería estar ya a pleno funcionamiento. Mira, ¿veis? Sí, 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 sí. Ya estoy viendo por allí cómo va extrayendo. Mira, 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 eso es que acaba de entrar aquí material. Mira, 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 mira. ¿Cómo trae? Madre mía, mira que viene trae. Mira, 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 todo juntito. Venga, uno, dos, uno, dos. Venga, ahí. Madre mía, qué bonito. ¿Vale? ¿Veis? Mira, mira.
Impresionante, compañeros, impresionante. Esto es precioso. Y como veis, esto directamente en esta fundidora convierte el mineral de hierro en lingotes de hierro, tal cual. Vamos. Mira, a ver, mira. El primero está quedado. Grande, se va estacando solo. Esto tenemos que hacerlo obviamente con todo. Y ahora si queremos, por ejemplo, que queremos hacer que esto, que esto, por ejemplo, en vez de quedarse aquí, vaya hacia otra cosa, ¿vale? Por ejemplo, este lingote, que en vez de que sea solo lingotes, lo queremos hacer en sí barras de hierro o láminas. Pues se hace fácilmente, compañero. ¿Cómo se hacía? ¿Esto es la fundición? El constructor. ¿El constructor ya tenemos? Sí. Son con láminas de hierro. ¿Cómo se hace la lámina de hierro? No recuerdo ahora. Con hierro, las barritas. O sea. Vale. Ya recuerdo. Yo me quedo de todas maneras. Vale. Yo voy haciendo el tema logística, ¿vale? ¿Qué necesitas? ¿Las reforzadas? Sí. Necesitaría. Dos solamente. ¿Dos? Vale, sí. Te las hago ahora mismo. Vale, vamos a poner esta aquí. La enfocamos hacia acá. Y miréis, caramelo. ¿Por qué dejaste tantísimo espacio entre una y otra? Para, en este caso, como vais a ver justo ahora. Vale, pues no puedo, F. Porque existen, así, digamos, unas uniones, ¿vale? Pero esas uniones parece ser que es en otro nivel, ¿vale? Tú puedes unir varias cintas en una, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que de momento, pues no puedo. Así que de momento. Dos estas, ¿vale? Voy. Te las dejo aquí fuera. Camino. Tú puedes hacer para que de una cinta puedes incluso hacer que sean dos, ¿vale? Que digamos que se separe. O puedes incluso hacer que en vez de que sea, no sé, que sea solamente dos, tres, que todas se meten en una, como iba a hacer justo ahora. Estas son las láminas reforzadas. ¿Cómo se hacen las láminas? Voy a verlo. Con tornillos y placas de hierro. Vale, y como veis, las placas de hierro se hacen con barras de hierro. Las fundidoras. ¿Qué necesitamos para el siguiente nivel? Deberíamos ir ya por ese. Estoy en ella. Vale. De todas maneras, vamos a hacer más minas. Minas. Láminas, vamos a hacer laminitas. Láminas de hierro. La siguiente, si puedes, la haces de cobre. Vale. Sí, pues voy directamente a la prueba de cobre. Sí. Vale, creo que ya tengo suficientes. Vale. Diría que me falta algo más. Nada falta. Y lo bueno, que como se pueden construir, como veis, estas estaciones de fabricación en cualquier lado, son infinitas. Pues no hace falta ni siquiera que venga para acá, ¿vale? En este caso he venido porque necesitaba esas láminas de hierro reforzada. ¿Ves cómo estaban ellos? Sí, era este. Vale, falta el cable. Sí, lo veo. Muy bien, coopera muy bien ahí arriba. ¿Qué me faltaba? Perdón. A ver. El cable, perfecto. El cable se hace aquí en un momentillo. Son 8. Tengo 6. Se hace con más alambre. Vale, ahora sí que sí. 8. Constructor, listo. Vale. No creo que pase que luego todo esto lo pondré mejor, ¿vale? Vale, láminas, barras o tornillos. Es lo que podemos hacer actualmente. ¿Qué quiere que haga exactamente? Pues. Láminas. ¿Láminas? Sí. Vale, haremos de todas maneras varias. De estas, por ejemplo, haremos 3 para que cada una, por ejemplo. Es que láminas y barras van a hacer aparte. Van a necesitar aparte iguales, pero las láminas se tardan más en hacer. Vale, porque son más tic de manualmente, sí. Vale, pues hacemos aquí no preocuparse. Las barras son como mucho más instantáneas. A ver si podemos hacer aquí otro contenedor. Faltarían 5 barras. De hecho, mira, más. Necesito para hacer concrete, cemento. Vale, ahora voy para allá. Que no me pierda. No sé si era la lámina que tenía que hacer. ¿Tienes tú encima? Sí, láminas. Tengo 20 de hormigón. No es suficiente. Vale, tienes el minero allí puesto, ¿no? Sí. Vale, pues ahora voy, dame lo que tengas. Vale. Tira aquí. Te tiro este hormigón. Ay, no puedo tirártelo todo. Dame un poquito. ¿Cómo? Dame 2 aunque sea. ¿2 qué? 2 de hormigón. Toma. Thank you. Nada. Vale, barra de hierro. Ahora sí. Y ahora. Ahora sí que puedo. Ponemos hasta aquí. No preocuparse. Sé que ahora mismo esto parece un poco caótico. De hecho, lo es. Muchísimo, la verdad. Esta, como veis, no va a funcionar de momento porque le falta nuestra amiga la energía. Oye, ¿dónde pusiste? Claro, que yo estoy yendo a la que conozco, pero a lo mejor no es esa la que fuiste. Sí, no, sí. Está ahí abajo, de todas maneras. Sí. Vale. Si no, dale a la V y buscas la caliza. Sí. Suponía que era esa, pero. Digo, es que estoy yendo yo muy rápido, la verdad. Mira, me encontré una babosa.
Ah, pues mira. Píllala ahí si quieres. La abremos. ¿Ada nos dirá algo? Sí. A ver, aquí en medio. No te puedo permitir. Bueno, pues aquí. Ahora, directamente. A tope. Ya tiene energía. ¿Qué significa esto? Que esto va a empezar a hacer. Las laminitas de hierro. O eso creo. Ahí estamos. Venga, grande, grande. Grande. Láminas de hierro a tope. Vale. Lo que pasa es que lo he dicho, necesitamos aquí varios, ¿vale? Esto, esta cinta tiene que dividirse luego en dos o en tres o lo que haga falta, ¿vale? De hecho, en tres, para que haga más cositas. Pero bueno, no preocuparse, no preocuparse. Ve cómo funciona todo esto, ¿verdad? Y en este caso hemos puesto aquí este contenedor para que vaya almacenando las láminas, ¿vale? ¿Son de una en una? 6, 7, 8, sí, van de una en una. Y desde que hemos puesto este contenedor aquí, pues va todo el rato suministrando cosas, ¿vale? Mira, ¿ves? No se agota. Todo el rato, laminitas a tope. Ahí va, la gaza a tope. Vale, voy a ir a poner el... Esta. La mina, me falta... Me falta hormigón a tope. Ah, mira, no hace falta. Mira, quito esta de aquí. Vale, ya está. Se acabó ahí, punto. Punto pelota. Y voy a ponerla en... En la caliza. No sé dónde la has puesto. Está aquí abajo. ¿Pero abajo dónde? Sí, aquí. Sí, si lo hubieras dado la V, lo hubieras encontrado, ¿ves? Está aquí. Esta es la de caliza. Ah, yo me he ido a la del fondo, claro. Sí. Sí, le he dado la V, pero no me encontraba. Vale, llévatelo si quieres. De hecho, llévate el minero. Bueno, me llevo, no, pues nada. Lo llevo yo. Minita. ¿Por dónde coño la subimos, tío? Vale, va a ser justo para ahí, vale. Justo para aquí, pues. Vamos a llevar la cinta directamente hacia arriba. Que son láminas. No tiene suficiente. Madre mía, esto ya huele a fábrica, ¿eh? Huele a fabricota, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder. 25 minutos construyendo cosas, vuelvo y esto es otra movida, ¿eh? Vale, necesitaría hormigón. Vale, pues tengo encima. Vale, voy para allá. ¿Cuánto necesitas? Dame 10 o así, con 10 va a tener más que suficiente. Vale. ¿Estás allí, verdad? Sí. Que lo estoy haciendo, ¿vale? Vale. Por ejemplo, si ahora queremos que esto en vez de hacer... Que no queremos que haga más láminas, ¿vale? Porque hay suficiente. Pues cambiamos... Tengo un problema. Dime. Porque voy a dejarlos aquí. Ah, ¿no hay más entonces? De momento no. Vale, ¿ves? Ahora en vez de hacer hierro, o sea, las láminas en sí de hierro, hace barras de hierro, ¿vale? Se van estaqueando. ¿Por qué? Pues en este caso solo tenemos una de ese estilo. Vale, pues voy a ponerla ahí entonces. Y le damos, ¿vale? Vale, pues voy para allá, sí, sí. Madre mía, qué emocionante. Después de darle a esto, lo dejaremos por aquí porque llevamos ya 50 minutos y ni me he enterado, tú. Casi una hora. ¿En serio? Sí. ¿Qué dices, no? Sí, 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 casi una horita. What the fuck. Dele, compañera, dele. Milestone Locket. Ahora sí que sí. Ahí va, se ha bugueado, tú. Veo todo eso transparente. Ahora, vale, vale. Dios. Mira, mira la nave, mira la nave. Vamos. Vale, hemos desbloqueado el ascensor espacial. Perfecto. Y ahora aquí nuestra amiga Ada no nos abandona, ¿vale? Toma, aparcado. Pues mi gente, ahora hemos desbloqueado prácticamente todo. Bueno, todo no, o sea, digamos lo básico. A ver, tenemos... ¿Por qué no inicia esto? Completar hub. Está todo esto completado, ¿verdad? Ascensor espacial, etc. Vale, lo he dicho. Mira, hay un baño y todo. Esto antes no estaba. A ver. Mira. LOL, es verdad. Qué chulo. Un baño y las camitas y todo. Cómo mola, tío. Sí, sí, mola. Lo he dicho. Pequeña. Dejaremos este primer episodio por aquí, ¿vale? Espero que os haya encantado. Que sobre todo os haya, pues eso, alegrado un poco más la vida en el día de hoy. Porque este juego es súper satisfactorio. Sin nada, un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Bye!